Hamas liberó a 17 rehenes, incluyendo a 14 israelíes y 3 extranjeros. Tras 50 días de cautiverio desde el 7 de octubre, la Cruz Roja escoltó a los liberados a un puesto de seguridad del ejército israelí. Algunos cruzaron hacia Egipto y luego a Israel por Rafah. Entre los liberados aún no se encuentran los dos mexicanos secuestrados, Orion Hernández e Ilana Grisewski. Los israelíes liberados incluyen miembros de la familia Broder, Goldstein Talmud y El Yakim, además de otros individuos. Un ciudadano ruso con doble nacionalidad israelí fue liberado gracias a la diplomacia de Moscú. Paralelamente, 200 camiones con suministros humanitarios ingresaron a Gaza por Rafah, bajo escolta de la ONU, como parte de un esfuerzo coordinado por el gobierno de Benjamín Netanyahu